Buenos días, viernes de vlog. Todavía no me llegan mis acompañantes de viaje. Hoy vamos a la NASA, chicas. Como vieron, el vlog pasado fue un vlog bastante ajetreado. Y bueno, logramos llegar. Hemos estado aquí un día. Sí, un día. Llegamos el domingo y hoy es martes. Había estado tratando de subir el video y bueno, tarde que temprano se subió el video, por si no lo has visto. Es el maquillaje que te rejuvenece y que también de alguna manera te vuelve a poner en temporada. Hay que estarlo cambiando. Siempre he dicho que el maquillaje se tiene que cambiar y es algo muy sencillo que podemos hacer para vernos actualizadas. Chicas, hoy vamos a la NASA. Mis hijas ya fueron, yo no he ido y Emily tampoco. Emily, para la que no sepa, es mi super niña alemana que está de visita y se está quedando con nosotros. Entonces todos queremos ir a la NASA, las niñas quieren repetir y como yo les dije, pues yo no he ido, entonces tengo ganas de ir. Si alcanzamos, porque se nos ha hecho súper tarde, vamos a ir también a comer a Galveston porque es el mismo viajecito. Ustedes, yo sé que ya lo vieron, pero vamos a ver si les enseño cositas diferentes. Así que ya están subiéndose, ya nos vamos. Tardísimo, se me hizo tardísimo, pero también fui al banco, tuve muchas cosas que hacer, pero bueno, vamos. ¿Hicimos qué? ¿20 minutos? Ajá. 20, está súper cerca. Aquí tenemos atrás. Ahí vamos a meternos, ¿no? Dice Tessa. Tessa es la que ya conoce. Aquí está Emily. Hola. Le digo que va a ser un regalo porque siempre se va a poder ver en internet toda su vida. Y voy a decir, ah, yo fui a la NASA con esa gente tan rara, desconocida. No. Hace un calor. Bueno, ustedes van a decir, Dani, ¿por qué estás vestida así? ¿Qué creen? Le tengo que sacar una foto a este, reel, a este vestido y me estoy asando. Pero cuando esté en aire acondicionado está bien. Voy a enseñarles vestido. Sí, vestido. Y bueno, me tengo que aguantar un ratito. Traigo una maletita con otra ropa. Traigo unos jeans para Galveston, que aunque de repente ya hace frío también. Entonces dije, bueno, y una chamarra y traigo ahí cambio, porque dije, si no aguanto, de menos un ratito. Ya estamos adentro, qué emoción. No me lo imaginaba tan grande. La verdad es que Tessa me había dicho que no tenía tanto, pero sí, entras. Cuando esperas menos, es más. Les pregunté si podía grabar y me dijeron que sí. Yo pensaba que me iban a decir que no, porque me dijeron que las GoPro, las cámaras de GoPro que van aquí, que esas no pueden entrar. Y dije, ay, qué raro, a lo mejor no me van a dejar hacer nada y yo que los traje a la NASA y no hay nada. Pero yo quería ver, que vieran, para las que no tienen oportunidad de entrar, hay un tour que es reservado, que es gratuito, y hay como un cine, y bueno, ahorita vamos, les voy a ir enseñando ciertas partes para que pues viajen conmigo y aprovechemos el viajecito. Start chasing me away from my reality, breaking me.
ya vas a ir a ver el cohete. Pero, ¿te meten? ¿No es solo por fuera o cómo estás? No, solo por fuera. Entonces no nos van a dejar. Good afternoon, everyone, and welcome to Nancy's Gem Tour. My name is Shane, and I'll be your host for today, and our driver is Steve. Nothing ever felt as good or as easy as when we were young. Oh, oh, oh. Though I felt misunderstood, it was a pleasure running away with you. We were just children acting like adults, crazy, naive, bold, and carefree. It amazes me that we didn't fall apart harder than we did. Now they keep us on speaking terms. We grow and we learn. No regrets, only forgets. Oh, a big thank you to life for giving us sand. Oh, when the timing's right, there's no cosa al lugar donde actualmente se ponen a estudiar los y hacen las pruebas los futuros astronautas. Se lanzan los cohetes desde Florida, pero aquí hacen como sus pruebas con cosas de tamaño natural. Y ahora vamos a ver a otro lado las cosas que se traen, los samples que se traen de asteroides. Está diciendo Tessa que ella entró a otro tour diferente. Dice, vamos a ir a ver un cohete y ya nos vamos. Digo, ¿segura? Yo veía que nos llevaban y nos llevaban y nos metieron a esto que les decía que era la misión Artemis, donde pues hacen como sus prácticas y nos van explicando en qué edificio se hace qué, porque se supone que trabajan aquí 24/7. Y ahorita, ¿qué? Ahora sí vamos a entrar al famoso cohete que tú entraste. Era como otro tour más largo. Y son gratis, totalmente gratis. O sea, pagas tu entrada y te dan tu postur. Nomás nos dijeron 2 días, pero al parecer hay como cortos y largos. I'm a traveling spirit, I've seen many shores, from the West Pacific to the island of Kenya. They treat me like a son anywhere I go, and even though no one can tell, I still feel that I'm alone. I'm alone, I'm alone, I'm alone. Leave me stranded, I know how to handle it all on my own, on my own. Sé que todo esto recuerda mi mini historia, que siempre les cuento una anécdota. Cuando yo estaba chica, yo tenía un vecinito que me iba y me visitaba y me decía que de grande quería ser astronauta. Nosotros, ajá, sí. Después de un tiempo, una familia súper mexicana, de veras de mexicana, ¿no? De esas de tradiciones, y uno decía, pues sí, ajá. Pues hice uno la NASA, ¿no? Y lo oye, de grande voy a ser astronauta. Iba y me visitaba, y después alguna vez sus papás le dijeron a mis papás que a su hijo, pues le interesaba yo, y pues yo tenía como 15 años.
después con el tiempo, pues ellos se fueron y siempre nos dijo, no, que mi hijo era la NASA. Creo que ellos se divorciaron, no me hagan caso. O se peleaban, o no sé, eso es que se fueron. Vendieron, se fueron. Y no hace muchos años, no sé, como hace unos 5, 6 años o 7 años por ahí, mi mamá lee una revista y sale el nombre de este muchacho, que no recuerdo cuál era, mi mamá es la que sabe, luego le pregunto. Y me dice mi mamá, mira, Dani, mira, mira. Yo, ¿qué pasó, mamá? Mira quién está aquí. En una de esas revistas de astronautas. Mira quién es. Y yo, ¿quién? Le digo, no, el vecinito. Sí se hizo astronauta. Y trabaja en la NASA. Y que claro, desde chiquitito, sabía qué era lo que iba a hacer. Y yo, no lo puedo creer. Dice mi mamá, ¿cómo ves el vecino? Sí, ¿verdad? Que te estaba contando, sí se hizo astronauta. ¿Qué tal? Uno por incrédulo, pero ya ven. Esos sueños desde chiquitos de gente que de verdad sí sabe qué es lo que quiere hacer. Wow. Leave me stranded, I know how to handle it all on my own.